Hola, desde la Clínica de Medicina Integrativa queremos darles una pequeña información de manera divulgativa en este momento del virus, a manera de apoyo, que sepáis que estamos disponibles para poderos colaborar, especialmente en este momento donde el sistema inmune tiene que estar bien y tenemos muchas herramientas que podemos aportar desde la clínica en ese sentido. En esta pequeña charla vamos a hablar de los componentes, las pequeñas cosas que podemos hacer para mejorar nuestro sistema inmune. Bien, entonces hay una relevancia importante en este momento en que estamos de la epidemia, en el cual pues tenemos que tener nuestra visión integrativa de la inmunidad y para ello pues vamos a repasar algunos aspectos que pueden ser útiles en este momento. Bueno, cuando hablamos de inmunidad se nos olvida que también, además de estar representada pues, en nuestros ganglios, en el bazo, en el timo, también es nuestro sistema óseo. Gran parte de las células inmunes son producidas en nuestro sistema osteoarticular y por eso es importante en estos días procurar hacer en casa algo de ejercicio. Hay algunas dinámicas fáciles de hacer, seguras, que tengan un componente cardiovascular y otro de fuerza. Ahora os pasaré algún ejemplo, de tal manera que la actividad tenemos que hacerla en la medida de lo posible y de esa manera la circulación y la activación de las células inmunes pues van a estar en buena forma, además de la ayuda que tiene el deporte desde el punto de vista psicológico. El sistema digestivo es gran parte del sistema inmune. La mayor cantidad de células inmunes están ahí, en el intestino, en las placas de Peyer, aquí las vemos. Por lo tanto, la nutrición y especialmente la dieta antiinflamatoria que tanto hemos divulgado en la clínica, tenéis algunos vídeos gratuitos al respecto que podéis consultar en nuestra página web, poderla seguir lo más posible en esta época, es decir, evitar el exceso de productos industrializados que van a ser inflamatorios y que van a de esa manera no van a aportar una protección que necesitamos desde el punto de vista inmunológico. Bueno, el tema de la inmunidad es complejo. Aquí solo voy a hacer un pequeño repaso muy superficial. Tampoco voy a detenerme en los detalles de este virus actual del COVID-19. Para eso pues tenemos gran parte de divulgación, sobre todo oficial, es la que tenemos que consultar. Pero sí saber que la inmunidad tiene un componente innato que está compuesto por las barreras externas, como pues la piel, y otro que es un componente más, digamos, interno. Entonces, del externo está la piel, las mucosas, la mucosa respiratoria, y de las barreras químicas externas, pues están también los jugos gástricos. La acidez permite que hace un efecto antibacteriano, que si estamos tomando antivirales, etcétera, pues se ve disminuido. Y por supuesto, la flora intestinal, la microbiota va a ser un componente fundamental que se puede apoyar, sobre todo con la nutrición y luego, si es el caso, con el apoyo de algunos probióticos, que desde luego que no va a ser la solución para esta situación actual, pero que ya se sabe pueden ayudar a evitar y a fortalecer la inmunidad a nivel intestinal. Bueno, en el intestino sabemos que en este virus el componente de inflamación, sobre todo en las fases más tardías, es el más problemático. Por lo tanto, podemos entonces, desde la nutrición, buscar medidas de nutrición más antiinflamatoria que puede de alguna manera impedir o bajar esa respuesta exagerada inmunológica. Y eso, pues, con las recomendaciones de una dieta antiinflamatoria como preventivo. Aquí en esta diapositiva para recordar pues la importancia de la microbiota y cómo un intestino permeable en este contexto y en cualquier otro pues está en detrimento de una protección ante una anoxia que puede ser este virus o cualquier otra situación de tipo digamos bacteriana o viral. Bueno, más sobre la inmunidad y ese balance que tenemos que tener. Y como ya veremos, algunos componentes de la nutrición y de la suplementación nos pueden ayudar a que haya un equilibrio entre esos dos tipos de inmunidad, TH1 y TH2, que son células inmunes de tipo 1 y tipo 2, que van a condicionar gran parte de la respuesta inmunitaria. En esta diapositiva
se habló de la relevancia de la microbiota no solamente a nivel intestinal, sino a distancia, a nivel de cerebro. Y el síndrome de intestino permeable que está presente pues, en muchas patologías como fondo y como una dieta adecuada, especialmente en este momento, de tipo antiinflamatoria, nos puede ayudar a que esa barrera intestinal esté en buenas condiciones. Aquí más sobre el componente del eje desde el cerebro al intestino, del intestino al cerebro, el eje psicobiótico que se da de control de la inmunidad. Y bueno, ¿qué podemos hacer en este momento de manera práctica en nuestras casas? ¿Cómo podemos fortalecer el sistema inmune? Pues muchas cosas. Por un lado, la alimentación. Recordemos una alimentación más a expensas de vegetales, de frutos secos, de granos, leguminosas, no tanta proteína animal y especialmente evitar las carnes rojas, más proteína, si va a ser animal, que sea de pescados pequeños, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, para equilibrar el ratio omega 6, omega 3, que va a ser un condicionante de la inflamación, especialmente en los momentos en que si tenemos la dificultad de estar con esta infección, ese ratio esté equilibrado. El omega 3 es interesante ahora como suplemento, y no solamente en el contexto de este virus, sino en general, porque nos va a ayudar a equilibrar ese ratio de inflamación que normalmente está más hacia el eje omega 6 y no tanto al omega 3. Tendría que estar más en un 2 a 1 o en un 1 a 1. El ejercicio. Aquí solo puse un ejemplo de cómo podemos hacer un ciclo diario de ejercicio utilizando nuestro cuerpo. Idealmente, pues esto sería con alguna asesoría de algún profesional, pero bueno, existen algunos ejercicios muy seguros, como son la sentadilla a espaldas, digamos, apoyándose con una pared, por ejemplo, steps en una silla o sentadillas, skipping, que es levantar tanto los brazos como los pies. Y un componente pues también de tipo cardiovascular como son los saltos en un lugar. Quizás algunas personas lo que es la plancha frontal o hacer digamos flexiones de pecho o los tríceps sea más complicado, pero con que se siga uno de estos ciclos en esta frecuencia que sugieren en este caso de hacerlo 3 veces repitiendo de 5 a 10 veces por ejercicio, bueno, pues puede ser una manera de activar la parte osteoarticular y mejorar también nuestro sistema psicológico, que también se afecta en estas situaciones de confinamiento. Bueno, otro ejercicio que puede ser muy útil es la respiración. Básicamente, bueno, hay muchos ejercicios. Aquí les voy a poner un ejemplo que además tiene evidencia en publicación científica. En este caso, este ejercicio que les voy a comentar pudo ayudar en la espondiloartritis, una enfermedad pues inflamatoria autoinmune, con esta prueba que es el método Wim Hof. Es muy sencillo, es estar tumbado, acostado boca arriba, 30 respiraciones profundas, 1 minuto y medio sin respirar con el pulmón vacío, y luego tomar aire y con pulmones llenos retenerlo por 15 segundos haciendo un poquito de prueba digamos, de Valsalva, de presión. Este ciclo se repite durante 3 veces y se debe hacer pues todas las mañanas, pero puede ser cualquier otro ejercicio de respiración en el cual hagamos una respiración consciente, por ejemplo, tomar aire profundo, luego retenerlo durante 4 segundos y luego hacer una exhalación durante unos 8 segundos y luego repetir el ciclo, la inspiración 4 segundos, pausa 4 segundos y luego expiración 8 segundos. Otra manera de hacerlo, o cualquier otra técnica de meditación que puedan utilizar. Lo importante es hacerla todos los días. El sueño es fundamental, incluso ahora están saliendo algunos estudios con la melatonina, lo que pasa es que se están aplicando dosis más altas, pero bueno, ya sabemos que el sueño es clave para el control de la inmunidad, por lo tanto, busquemos la higiene del sueño, es decir, evitar el exceso de uso de tablets en la noche, si hay que requerir en algún momento de melatonina, dosis adecuada, se puede hacer, pero sobre todo hacer una pauta pues de buena higiene, que sobre todo tiene que ver con el evitar el exceso de uso de tablets en la noche.
Algunas ideas de complementos alimenticios dentro de la medicina integrativa, parte de lo que se utiliza, además de herramientas convencionales, incluso farmacológicas, por supuesto, para el apoyo en situaciones de enfermedades en general. En esta revisión para la influenza, no para el COVID, se vio qué productos tenían mayor evidencia como apoyo, como prevención para evitar la influenza, aunque este es otro virus, pues digamos que son enfermedades virales, ¿no? Y como componente antiviral, pues se habló del oroprolis, se habló de, por ejemplo, el ajo y el zinc. Del zinc se está hablando mucho porque además se sabe que parte del mecanismo de acción de la hidroxicloroquina, uno de los fármacos que se están utilizando en el tratamiento del COVID-19, tiene que ver con el metabolismo del zinc. Por lo tanto, es un complemento que además también está en algunos alimentos como las nueces del Brasil y en otros. Bueno, pues a nivel de suplemento puede ser interesante. Y otros inmunomoduladores, como por ejemplo el ginseng, el astragalus, están los bifidobacteria, que son los probióticos, está la equinasia también como preventivo. Quizás no en el momento en que hubiera ya una infección instaurada con un exceso de componente inflamatorio, quizás debería en esos momentos evitar sustancias que estimulen demasiado el sistema inmune, pero como preventivo, pues interesan bastante. El saúco también, que es otro de los que es el del berry, es uno de los que se está utilizando, que tiene un componente antiviral y antiinflamatorio. Todo esto tiene literatura que lo soporta. En cuanto a ácidos grasos, está el ácido alfa-lipoico, que es un gran antioxidante. Y aquí, pues, se hace otra revisión, la vitamina C, de la cual ahora hablemos. La vitamina D, muy importante ahora, precisamente porque no la estamos tomando. Estamos, digamos, en esta cuarentena, no estamos tomando luz solar. No sirve la luz que pasa a través del vidrio porque se filtran los rayos ultravioleta. Requerimos, ahí sí, una suplementación de una dosis adecuada de vitamina D. Por ejemplo, un adulto puede ser 2.000 o hasta 4.000 unidades internacionales al día, puede ser adecuado. Y bueno, ya se habla de otros componentes como el palo de arco, está el ginseng y en fin, otras sustancias y componentes que pueden ser útiles como preventivos en la influenza en el contexto como de la inmunorregulación. Aquí, bueno, en cuanto a la seguridad, pues también en esta publicación, pues hacían alusión a que la equinasia es segura, al igual que la vitamina D, el ginseng. Y otros, como la levadura cerveza, pues era posiblemente seguro y su eficacia posiblemente eficaz. Esto en la influenza, repito. Y ya con una evidencia presente, pero no tan marcada, el ácido alfa-lipoico, la equinasia y otros componentes como el ginseng y el astrágalos. Bueno, las pautas de este virus y en qué consiste, pueden consultarlo en la OMS o en todas las instituciones oficiales que están dando una revisión actualizada. Solo para recordar, pues que este es un coronavirus, el COVID-19, que es similar o común a enfermedades como la del MERS, que fue el síndrome respiratorio de Oriente Medio, y el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo. Bueno, pues esta es una variante de estos virus con una capacidad de infección, de contagio más alta y por lo tanto más virulenta, es decir, más agresiva. Ya veremos, aunque esto pues se está hablando ya en otros medios, hoy queremos hacer más énfasis en una información práctica que puedan utilizar en sus casas en el contexto de la prevención sobre todo y también de herramientas que desde la clínica podemos dar como apoyo utilizando herramientas de la medicina integrativa. Bueno, se está hablando de este virus que el receptor ACE2 es clave a nivel pulmonar y está en otras partes y se requiere para poderse unir y cómo este receptor está siendo expresado de manera más aumentada en los pacientes cardiópatas, los pacientes que están tomando medicaciones que inhiben la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina, y por lo tanto tienen más posibilidades de tener complicaciones con esta infección. Aquí está el mecanismo de acción, es un virus que utiliza la genética de la célula para reproducirse, es un ARN virus y que requiere pues de este neurotransmisor. El problema que tiene especialmente es a nivel pulmonar,
y no solamente a nivel pulmonar, sino cardíaco, genera una tormenta inmunológica a expensas de citoquinas, especialmente interleuquina 6 y otras, que hace que se genere la insuficiencia respiratoria aguda. Por eso es tan importante las medidas de inmunorregulación farmacológicas y desde luego medidas hospitalarias y antivirales, pero también desde la prevención en casa, pues la vitamina D, todo aquello que nos ayude a regular la inmunidad para que si tenemos la infección, nuestro sistema pueda reaccionar de una manera más adecuada. La fiebre, por ejemplo, sería algo que no, desde mi punto de vista, no debemos quitar porque es un mecanismo de defensa que nos está ayudando a eliminar este virus y si la suprimimos de manera sistemática, pues estamos quitando una parte de la defensa del cuerpo para protegernos. El periodo de incubación varía, pero bueno, normalmente de 5 a 10 días, casi todos en 2 semanas ya empiezan a tener los síntomas que son principalmente fiebre, tos seca, fatiga y de ahí para abajo ya vienen síntomas más inespecíficos, afecta especialmente de manera virulenta o agresiva a personas que tienen problemas cardiovasculares, personas que tienen problemas también a nivel respiratorio y aquí ya pues otras enfermedades como diabetes, o sea, enfermedades concomitantes en personas sobre todo mayores, aunque también está afectando a personas jóvenes. La complicación más importante es la sepsis y la dificultad respiratoria aguda. Aquí están, pues, normalmente el 81%, esto es en la estadística que sacaron de China, es una enfermedad leve, luego un 14%, una enfermedad más severa y ya un 5% crítica, con una mortalidad, por lo menos en China, del 2.5%, pero varía según el país, el sistema sanitario y las medidas que se estén utilizando. Estas son algunas de los fármacos que se están usando, la cloroquina que tiene acción a este nivel, luego tenemos el remdesivir que son los antivirales a este lugar, en este sitio, y el lopinavir en este sector. La hidroxicloroquina es uno de los fármacos que se están utilizando, hay que tener cuidado porque puede alterar el segmento QT, luego las personas que tienen alteraciones cardiovasculares, por supuesto esto es bajo prescripción médica, pero deben saberlo, al igual que la azitromicina es otro producto que se está utilizando que puede generar problemas de arritmias graves incluso, por lo tanto quien lo utilice debe ser bajo la supervisión de un médico. Este es el otro antiviral que se está utilizando, el Caletra. Y que bueno, hay varios protocolos, este es uno de los que se han propuesto, el remdesivir más la hidroxicloroquina más pues otro antiviral, el lopinavir y o el interferón. Y ya se está hablando de los corticoides, haciéndolos más tempranamente su uso para evitar las complicaciones. No se está esperando a los corticoides para utilizarlos tardíamente, sino más tempranamente, es lo que a nivel convencional se está haciendo. Y la prevención que ya todos conocemos, pues la distancia social, el lavado de manos. Y en este momento hay un gran debate sobre la importancia de utilizar algún tipo de protección, incluso en la población asintomática, de tapabocas y en su defecto, pues alguna, aunque no sea profesional, algún tipo de elemento que impida sobre todo la expulsión de gotas que pueden contaminar a otros. Luego, cada vez va a tener más importancia que cuando salgamos tengamos algún tipo de protección de tipo máscara, si no la tenemos, pues adecuar algún otro tipo de protección, así sea más artesanal. Eso se está hablando y ha sido parte del éxito que han tenido otras políticas de otros países. Bien, entonces, de lo que podemos hacer, en resumen, bueno, 80% es una enfermedad leve, 20% grave y bueno, ya sabemos lo que está pasando a nivel actual en los hospitales. Hay algunas propuestas que se han hecho en revisiones en cuanto a la vitamina C en el uso de la prevención de la sepsis. Aquí en este protocolo, tienen aquí la bibliografía, se utilizaba hasta 200 miligramos de tiamina, o sea, vitamina B1, 1500 miligramos de vitamina C y luego 50 miligramos de hidroxicloroquina, perdón, de corticoides. Esto redujo la mortalidad de la sepsis de un 40% a un 8.5% según estas revisiones. Por lo tanto, la vitamina C tiene evidencia significativa sobre todo en los pacientes que tienen complicaciones graves para evitar la mortalidad. Los flavonoides, aquí en esta revisión de la Medical Virology, se habló de su posible impacto antiviral, ya se había estudiado para la hepatitis C, por ejemplo,
pero en el coronavirus, otro tipo de coronavirus, se ha visto que tiene alguna injerencia. La nicotinamida tiene un efecto inhibidor de la ECA. Habíamos hablado de la ECA, nicotinamida, recordemos, es la vitamina B3, una versión de vitamina B3. El ácido lipoico es un antioxidante del grupo también de los que nos puede interesar en estas situaciones, y algunos fitoestrógenos como el resveratrol y otros que en algunas publicaciones tiene un efecto anti-MERS. Recordemos, el MERS se parece mucho a este virus, esto en esta publicación del 2020. Este estudio in vitro se vio como plantas como la sinicifuga, recordemos, afecta a este virus más a los hombres, personas mayores. Por lo visto, la parte hormonal femenina tiene un factor de protección, y estas son plantas, son fitoestrógenos que tienen un componente estrogénico que también, al parecer, pueden tener un factor de tipo protector e incluso concomitante a una terapia convencional podrían ser de apoyo, por lo menos. Aquí es el estudio que se hizo in vitro exponiéndose a virus de coronavirus, y cuando se colocaba la sinicifuga, pues su crecimiento se daba en menos cantidad, aunque eso es un estudio in vitro, pero bueno, es lo que se está publicando en este momento. Algunas otras medidas, los terpenoides y algunos otros componentes pueden ser interesantes en el síndrome respiratorio agudo. Por ejemplo, los aceites esenciales de naranjo dulce puede interesar. De los aceites esenciales, el tomillo, al igual que la canela, pueden ser útiles a nivel de vaporizaciones, no para uso oral, pero se podrían utilizar incluso en los espacios, digamos, donde estamos en casa. Aquí en este se habló especialmente de los cítricos, que tienen un componente alto de flavonoides con una capacidad de inmunoregulación. En especial, aquí se comenta de sobre todo para el tema del componente de la tormenta de citoquinas, podrían ser un factor para disminuir ese tipo de tormentas de tipo de inmunológico, y en estos, pues eso, los cítricos, ¿no? Son interesantes, como los que ya he podido comentar. Bueno, el zinc. Interesante también en la fisiopatología de crecimiento de este virus, porque va a alterar la unión del virus en su producción de material genético. Aquí en esta publicación se vio cómo el zinc inhibe el coronavirus y los arterovirus por inhibir la actividad de la polimerasa, esto es a nivel in vitro, y también por actuar como una sustancia ionósfora, es decir, que facilita la entrada del zinc a nivel intracelular, lo que hace que se disminuya la posibilidad del crecimiento de este tipo de virus. Aquí se vio el tema. Y aquí lo que les decía, el zinc requiere de estos ionóforos, que son los que nos va a permitir la entrada del zinc. Y parece que gran parte de lo que hace la cloroquina es precisamente es actuar como un ionóforo, es facilitar la entrada del zinc. O sea que si consumimos zinc, ya sea a través de alimentos, que como les decía, está, pues eso, por ejemplo, las nueces del Brasil o nueces crudas, o también como suplementación, interesa dosis más altas, por lo menos durante un tiempo, nos puede facilitar este efecto. Aquí las pruebas que se han hecho a nivel intravenoso. Y luego la vitamina C. En el COVID-19 ya hay algunos trabajos, esta es una publicación, aquí tienen la referencia, cómo se vio que el daño a nivel de neumonía cuando se utilizaba la vitamina C a nivel intravenosa, pues disminuía la hiperreactivación inmune, que es lo que está trayendo más complicaciones en estos pacientes. O sea que funciona como un inmunoregulador, además de tener otros efectos. Aquí está lo que sucedió con el grupo que no se le puso la vitamina C, o sea, el placebo, y al que se le puso la vitamina C, y la mortalidad, cómo realmente cambia de manera importante. Por lo tanto, la vitamina C, que es algo que se utiliza en medicina integrativa de manera habitual, lo debemos tener en cuenta, no solo a nivel preventivo, sino también concomitante con otras terapias. Aquí en amarillo, los puntos donde la vitamina C tiene una injerencia como modulación a nivel pulmonar sobre todo. Y otro componente que es interesante son los betaglucanos, que son esos
componentes que están en los hongos, no solamente en los hongos, sino en la avena, hay extractos también. También interesa el consumo desde la alimentación de las setas, ¿no? Especialmente shiitake, pero bueno, setas en general o silvestres. Y ya a nivel de complementos, los hongos lo que hacen es que van a activar unos receptores, especialmente el DEC1, el DECTIN1, y otros betaglucanos, algunos ya más estudiados como el AHCC, que tienen estudios incluso en otro tipo de infecciones virales, no específicamente el COVID, pero sí en otro tipo de virus ARN con muy buenos resultados desde el punto de vista de prevención y también de uso concomitante. Entonces, lo que van a hacer es activar ciertas células inmunes de tipo inflamatorio, los linfocitos, que además en este virus hay una linfopenia, los betaglucanos ayudan a activar y a subir este tipo de células inmunes. Aquí otro ejemplo de los betaglucanos. Y aquí pues el receptor donde pueden actuar para luego estimular las citoquinas que nos convienen. Pero como les digo, si ya hay una tormenta inmunológica, si ya el sistema inmune está demasiado exacerbado, quizás en este momento ya no interesen tanto los betaglucanos, sino más bien la vitamina D, el zinc, el saúco o los cítricos, más sustancias de tipo inmunorregulador. La vitamina C, aquí está la declaración de la EFSA, que puede ayudar en el resfriado común, estimula el sistema inmune. Esto ya es algo, una claim bastante reconocido, desde luego no en el contexto específico de este virus, pero sí en otro tipo de virus, por lo tanto se está utilizando de manera sistemática. Aquí el AHCC, que es un tipo de beta-glucano, como en los que está en azul, es donde se han hecho estudios publicados, y en los que están en verde son los que han sido revisados por pares de expertos. Aquí vemos cómo incluso en el HIV se han hecho algunos estudios, en la hepatitis B y en el SARS y en el MERS no hay estudios, pero sí en otro tipo de virus ARN, como en el virus del dengue, de la hepatitis B o en la fiebre amarilla, se ha utilizado ese tipo de betaglucanos. O sea que en general los betaglucanos se interesan bastante. Aquí en la vitamina C y su rol en la sepsis, bueno, pues lo que se ha encontrado, este es un artículo de Nutrients del 2020. Lo que hace a nivel de inmunorregulación, pues aumenta las células natural killers, mejora la quimiotaxis, reduce la inflamación, especialmente ahora nos interesa, y los radicales libres que pueden ser parte de la causa de la mortalidad de estos pacientes. También aquí otra parte ayuda a promover la proliferación de los linfocitos. Aquí hay normalmente una baja cantidad de linfocitos y aumento de neutrófilos. Entonces tenemos ahí un equilibrio que puede ser interesante en estos casos. Esta revisión está en progreso. Este es un ensayo de la Cardiovascular Disease, una publicación en la cual se está viendo cómo algunos nutracéuticos estimulan el interferón 1 en respuesta a virus RNA, que son los que estamos teniendo ahora, que es el de la influenza y también el coronavirus. Aquí hay un pequeño protocolo que ellos están manejando con esos componentes, la N-acetilcisteína, la espirulina, los beta-glucanos, que ya hemos hablado de ellos, la glucosamina, el selenio y el zinc. Entonces, todo esto busquémoslo en los alimentos, busquémoslo, si es el caso, en la suplementación, además de las medidas que hemos hablado, respiración, ejercicio, todo eso nos va a hacer más fuertes para protegernos o bajar la posibilidad de tener complicaciones con esta infección del COVID-19. Aquí sobre el ácido lipoico, el sulforafano, que además estimula el interferón 1, y el ácido lipoico también tiene un factor de estimulante del interferón. Aquí están las dosis, desde luego que no recomiendo que se automediquen, pero sí que tengan en cuenta estas recomendaciones para hablar con sus médicos y sobre todo que manejemos la prevención, que es lo que más se está haciendo ahora, que es el aislamiento, el uso de tapabocas, lavada de manos y el refuerzo con medidas, digamos, de estímulo del sistema inmune que hemos comentado. La vitamina C y la vitamina D3, fundamental, sobre todo la D3 ahora por el confinamiento de la D3, dosis de 2.000 a 4.000 unidades internacionales en adultos suelen ser seguras, y en niños, dependiendo de la edad, pues 500 unidades o incluso hasta 1.000, pero bueno, ahí habría que hacer más individual. Bueno, que sepan que cuentan con nosotros, estamos a su disposición,
a nivel telefónico y a nivel presencial para apoyarlos en este momento de esta epidemia, que vamos a salir adelante y que en la clínica tenemos una gran cantidad de profesionales que podemos ayudarles en este momento. Un saludo.